esta que es atómica, porque no, no la conocen ya, pero es más antigua, desde 1929. Entonces, ¿qué pasa? Que no, no se han educado a sentarnos en la asamblea, a que se para la gente, porque eso no se estudia, eso no se sabe, eso no se hace, no se hace, pero además te dirán, siempre hay alguno que ya será mentira, ya no se. El otro día contando esto entre chavales de 25 años, 23, salgo a tomar un agua con uno con ellos y me dice, Rolando, joder, es que no puedo ni imaginarme cómo hacer lo que tú dices. Me decía a los 25 años y como Hannel estar allí aprendiendo. Me lo dijo tres veces, Rolando, mira, desde que has empezado, esto venga a pensar y pensar y pensar, estaba aquí, me alegro que hayas venido para aquí, para ti. No puedo ni imaginar. Y dice, lo que tú me estás diciendo lo voy a contar. Desde tu foto no decir que lo voy a contar. 26 años, 2013, los mejores jóvenes, mejor preparados de la historia, no me entiendes. No se puede decir ni una idea de qué te han hablado. Pues lo que me dicen otras cosas. Yo vengo aquí a esto porque como me despiste, tengo la tarea, tengo los exámenes, tengo la materia, y si me pongo a soñar, a imaginar y a despistarme, la armo. La armo, con lo cual, no te entiendo. Esto también me decía un presidente de un grupo muy grande. Cuando llevo una hora escuchándote, no te entiendo. Porque no cargo tiempo, no te entiendo. Tenemos un problema. ¿Qué coño vas a tener un problema? Tenemos una oportunidad. ¿Está claro? Tenemos una oportunidad. Pero es como cuando tienes algo, te haces algo. Me duele. No me duele. ¿Qué tal estás? No, bien. Te veo mal la cara. Ah, no, no, que estoy bien. El padre que comes, estoy bien. No quieres ver el problema. Y de repente, papo. Pero si alguien te dice, oye, ¿tienes? Sí, ¿verdad? Pues me voy a hacer un chequeo. Oye, ¿qué tienes esto bajo? Pues, ¿qué tengo que tomar? ¿Esto? ¿Qué tengo que hacer? Hacer un poco de ejercicio y tal. Tienes un problema, vas, lo analizas, tienes la oportunidad, solucionar el problema. Haces el avestruz y te vas para más allá. Que no quiere decir que más allá esté ni peor ni mejor. No me meto con eso. Pero lo malo no es que te vayas, lo malo es que andes por aquí rastreando y fastidiando al de al lado. Que pasa muchas veces, ¿no? Pues, coño, con solución, luego, ¿tengo un problema? ¿Cuál es la solución? No, la clásica, coño, la clásica es la receta de la aspirina. Si ya la de la aspirina no funciona, mira a ver cuál es tu receta fundamental o dónde tienes. Analízate. No, 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 no cojas al peligro que pasa, que todos somos médicos, vamos igual. Pero si tenemos el problema, tenemos la oportunidad. Bueno, contamos todo lo que hacemos, nos va a dar radio este tema, os lo informas. Por eso es que nos vamos a pasar horas, igual, por estar aquí. Os veo, no sé si mirándome medio dormidos o que interesamos. Nunca sé muy bien esto de verdad. Ponemos, bueno, nosotros ahí tiene un problema, ponemos dinero que decíamos, continuamente, estamos en docenas de proyectos sociales. Proyectos sociales, porque antes, cuando ha pasado Pablo, decía, nosotros somos sociedad por encima de todo. Yo me vuelvo loco pensando que los jóvenes tienen que darse cuenta que no es sociedad. Y el trabajo es una cosa más de la sociedad, de tu vida. Así que, somos sociedad. Por eso me duele que las grandes multinacionales, que las corporaciones, digan qué tipo de jóvenes y qué carreras necesitan. Y las universidades sacan eso. Porque eso es un error, joder. Sacar personas para la sociedad, que son 24 horas al día por 7 días y por 80, 90 o 110 años que vas a vivir tu mesa. Eso es lo que te queda, 110 años. Con tu suegra, tus amigos, tus novios, tus maridos, tus divorcios, tu esto, todo lo otro, y esta es toda tu vida. Y el trabajo son 8 horas, con personas, con esto, con otro, con actividades, con sueños, con tal, con cual, y esto es la vida. Y esto es la vida. Ni es una cosa ni otra, todo es vida. Luego, personas para la sociedad, no personas para el trabajo. Luego, a nosotros nos interesa mucho que tengamos ese concepto de sociedad. Que los jóvenes, y que nos demos cuenta que podemos irnos bien las cosas, que podemos ganar dinero, que lo podemos hacer más satisfechos y que encima podemos tener tiempo y dinero para atender a la sociedad. Y de esto hablamos todos los meses, lo mismo que cuántos pedidos, cuántas personas somos, cuánto tenemos de calidad. Dentro de los 8 o 10 puntos importantes que hablamos cuando abrimos un dato, ¡pum!, uno de ellos es cuánto tiempo hemos dedicado este mes a la sociedad, en todas las organizaciones. Ya no es que lo ponemos y lo dejamos ahí, no. En muchos, además, en vez de tener el punto 8, algunos lo tienen, primer punto que se trata. Oye, habéis tenido, otro rollo, un equipo de pilotaje, pues que decimos, el 50% del tiempo de esa reunión de 3 horas la habéis dedicado a temas de la sociedad. Y la gente está allí, está encantada, escucha y demás, porque los novedosos quieren, tienen ilusión, porque luego cuando hacemos cosas y se sienten orgullosos. Se sienten orgullosos. Como parte de libertad, de poder ir, de poder apuntarse, unos les encanta y otros son más raros que Dios, no van. ¿No? Pero entre todos hacemos, tiene que ser voluntario. Pero es un tema con el que machacamos y estamos para que salgamos un poco de que el trabajo no es una cosa que nos separa, sino que es parte de lo que hacemos. Y tenemos que tener sensibilidad por nuestro entorno. Son
muchos proyectos, vale, luego está lo de las tiendas, lo de tal y lo de los huertos, que es otra locura que andamos. Pues tenemos dos huertos de gente que nos ha cedido las tierras, porque en este país hay miles de hectáreas abandonadas o en desuso, miles. Hemos abandonado la tierra en un país vasco que tiene pocas tierras, que tiene pocas comparativamente, que muchas han convertido en polígonos, otras en pinares, pero que hemos abandonado la tierra y que ahora no sabemos volver a la tierra. O sea, nuestros 50, 60 abandonaron, pero ya sus hijos, desde que han nacido, su padre ha trabajado, él está en un piso o en un chalet, el caserío ya prácticamente no existe, y yo puedo estar en paro con 28, 29 años, 26, 29, 30 años, me voy a Alemania, ya sabéis que el 75% de los que van a Alemania vuelven al cabo de un año, el 75% vuelven menos un año o menos de un año, algo pasa, pues no la trata muy bien, o no le tira las cervezas, o le tira a la novia, o le tira la salsa de la macho, algo pasa, pero el 75% vuelve en menos de un año, pero está muy bien, que le tenten, que aprendan, que saquen también conclusiones porque vuelven, y resulta que está en casa de macho con 29, 30, 31 años y las tierras de ese país abandonadas. Nosotros en poco tiempo hemos creado 10 puestos de trabajo, poniendo 3 tiendas, poniendo 2 huertos. Las tiendas nos las han cedido, nosotros hemos puesto el 2% de lo que ganamos, hemos invertido 400.000 euros en 2 huertos, y ahí está, y 100 y pico familias, comemos cestas ecológicas, nos vamos allí, lo recogemos, de vez en cuando hacemos un tema de nidos para los niños a ver cómo se hacen los nidos, de vez en cuando van y recogemos los tomates, las calabazas, no sé cuál, alguien que en su vida ha visto una calabaza, que coge un tomate y no sabe si ha cogido un tomate, un calabacín o la madre que le parió, pero no tiene idea de lo que es un tomate y un calabacín, que le igual meterlo podrido que no podrido a la cesta, vamos a poner un ejemplo de que es un tomate sano y un tomate podrido, porque no sabe, y así hay a montones. Coño, ¿cómo se puede vivir este mundo sin amar la naturaleza? Bueno, para algunos es imposible. No lo sé, porque no lo sé, parece que hay muchos que no han vivido más que en el asfalto y también dicen que son felices, es porque para mí es imposible, ¿no? Porque la naturaleza es casi todo. Y nada más. No hemos dado nada más. Por ahí están las... Vale, bueno, lo dejamos así, un poco de verde para hablar, porque si no, pues nada, sí. Para tener nosotros, pues no levantaros y marchar. Y me dice que la gente se marcha, digo, está aquí, que precisamente iba a comentar, ahora entramos en el turno de preguntas y respuestas. ¿No se oye? ¿Tampoco ahora? ¿No se oye? Bueno, ¿me oís así? ¿Me oís? Sí. Bueno, digo que vamos a entrar en el turno de preguntas y respuestas. Si alguien quiere irse, porque se lo hace tarde, o alguien me acaba de mandar un mensaje a la mujer hace un rato. Imagínate, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere que aproveche este momento y así podemos guardarlo. Es que se vaya cuando quiera, por supuesto, pero si podríamos hacer otro. Bueno, pues comenzamos. Será Ainhoa quien vaya pasando el micrófono. Bueno, enhorabuena porque hemos visto que todavía quedan gentes humanistas dentro de nuestra sociedad. Nosotros que hemos estado viendo en los últimos años cómo han ido las organizaciones, las empresas, sobre todo en el mundo de las nuevas tecnologías, hacia un modelo nuevo, el modelo de la ética de hacker, que ya Pekka Hemanen hace años lo dijo, era un poco la visión esta que precisamente Colo Sarachaga la tuvo ya bastante antes o a una, cuando nacía el software libre. Una de las importantes cosas es la horizontalidad, es verdad, y que trabaje la gente. Es el modelo que también ha cogido Google. Google, cuando vas a ver sus modo de trabajo, etcétera, es prácticamente muy parecido a lo que estáis dibujando. Y la pregunta, la gran pregunta es, en ese mundo de la horizontalidad también existe la meritocracia que decimos nosotros. Es decir, al final se pone por medio de mérito a las personas que son más capaces dentro de... no hay pirámide, pero hay esa pequeña jerarquización, porque si no iríamos hacia un modelo BSD que llamamos nosotros, que es totalmente horizontal y que no ha dado fruto. Entonces, ¿cómo evaluáis o cómo se puede medir la meritocracia dentro de una organización horizontal y qué tipo de evaluación hacéis, tanto de actitudes como de actitudes? No sé cómo decir. ¿Sabes cómo se mide todo eso?
te voy a decir. Estando muy cerca y mirando a los ojos. Ay, 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 muy bien. Lo de medir a los niños cuando están creciendo, porque si no el pediatra se despista. Y además las madres quieren ver cómo va creciendo y cómo le va el esqueleto y cómo está. Medirse. Luego compartir y convivir. Y ser terminaria de tanto medir, de tanto clasificar, de tanto resguardo. Mira, si vuestros hijos queréis que sean lo más competitivos del mundo, cuando hacemos del 1 al 10, solo hay uno. Cuando decimos el que más goles metes, es Messi, solo es uno, y hay miles de futbolistas. Cuando decimos quién gana el Tour, es uno, ya han ido 160. Algunos han caído hasta la misma curva, importa la crisma por ahí. Solo es uno. Entonces, hay que ser competitivos, hay que ir para arriba, hay que hacer masters. Triunfar, triunfa uno de cada miles. Luego ese no es el camino, ese no es el camino. Pero digo eso por medir, no es medir. He dicho una frase que es fundamental y que yo me la creo. Y te la repito mucho, mucho, mucho para que te ayude en la vida. Tengas mando, no tengas mando, tengas amigos, tengas familia, tengas lo que sea. No hay dos personas iguales en el mundo, ni dos días iguales. Pero quiere decir que no hay dos personas iguales en el mundo, ni días iguales, con lo cual yo tampoco soy el mismo. Entonces, viva la jodida diversidad. Venga de donde venga. Hay millones y millones de insectos, millones y millones de plantas, millones y millones de árboles y 7.200 millones de dos patas. Millones. Entonces luego queremos que tengan notas. Yo estoy, que no duermo, voy a hacer otra cosa, pero con mi nieta de 10 años, que ya está con los libros y con las notas. Cuando yo tenía 30 y tantos años y mi hija tenía 6, éramos 3 locos en todo Vizcaya que no queríamos notas. 3 en todo Vizcaya que peleábamos por las notas. No queremos notas. Quiero que hables de mi hija. Quiero que hables cómo se relaciona, cómo disfruta, cómo sueña, cómo es de alegre, con quién se... ¿Qué tal se lo pasa? Dime eso, que tú estás 5 horas con ella. No me mandes notas que no las voy a ver y no las quiero. Han pasado 40 años, tengo nietas. Tengo mis hijas para aquello. No me ha cambiado nada. Sufro. 40 años... En aquella casa la que hicimos con nuestras manos, que ahora resulta que no va nadie ni a pintar las escaleras que lo mandan a hacer, y lo hicimos nosotros con nuestras manos. Es que hoy tenemos 60, 70 años, desde la Federación del 68, partiendo de cero, de las lonjas, hacíamos las cosas, hablábamos de pedagogía, visitábamos otros centros, leíamos todos los libros que había sobre educación, teníamos comisiones pedagógicas. Ahora los padres no participan casi en nada de eso. Y solo reciben las notas. Que las notas son un examen para todos cuando son los 25 diferentes de su clase. No os llama la atención eso. Uno de nuestros niños se montó hasta los 7 años, un poco más hasta los 14. A los 14 son una cuadrilla de zánganos, que están en esa edad loca del carajo, y luego a los 25-30 ya vuelven y dicen, bueno, pues esta hija mía, esto bueno, se le pasa a Maite, mi mujer. Cuando viene una de las hijas me dice, ama, ahora sí que te comprendo. Y dice, joder, dice, ya sabes lo que me ha dicho yo cuando yo, que ahora sí que te comprendo. Qué alegría me ha dado. Y pasado, estás peleando con ellos, pero pasan los años y lo que has hecho vuelve y te dice, ahora sí que te comprendo, ama. Joder, mira, ya me han pagado los 20 años de disgustos, desde los 15 a los 20 años, que yo tengo la locura, como todos. Pero si estás tranquilo, has dormido, estás preocupado, has estado cerca, no pasa nada. Déjale que vuele, déjale que se estrelle, déjale que haga locuras, que ya volverá. Pero hasta los 7 años, un poco más, 9, los 10, los 11, luego ya se fastidió. Entonces, la esponja se va llenando, la CPU te la llenan de memoria, te la llenan de linealidad, te la hablan de lo mismo, de las materias. No resulta que en esas materias que son la lengua y la matemática, resulta que tampoco salimos bien, y es lo único que hacemos. ¿Por qué? Porque usamos media parte del cerebro, el derecho lo utilizamos, que es la creatividad, y utilizamos solo el izquierdo. Se nos llena el izquierdo echando gaitas de memoria de CPU, que está llena la masa gris, y la derecha, que es la creatividad, la tenemos dormida. Nos agarra luego la rutina, como este no lo hemos desarrollado, pues cualquier problema se nos convierte en un problemón. Dale aquí, si no vas a dar aquí a los 25, excepto a los 40 años, y en esa ya ni que lo tenía. A mí se puede desarrollar a los 45, a los 50, a los 60, pero a los 7, a los 8, como lo desarrollo se convierte pues, como en andar, como jugar, como ganarte al parchís, a la oca o a la cedre que te va a dar un niño con 8 o 10 años. Pero ya le van cortando las alas a las alas y cuanto más esto, más esto, más baloncesto, más fútbol, más esto, más lo otro. ¿Y cuántos? ¿Cuánto hacen? ¿Cuánto rompe? ¿Cuánto saltan? ¿Cuánto crean? Y ahora cada vez menos. Antes éramos medio salvajes, estábamos todo el día creando, no teníamos nada. Una cuerda, tablas, juncos, campas y árboles teníamos. No sé si eso... Ahí no tenía, no tenía más rápido que tenía imaginación, pues, ¿no? Pues te quedabas ahí sentado encima de la hierba.
Entonces, tenemos que desarrollar esta creatividad y para eso lo que nosotros hacemos te obliga casi un poco a ello. Porque tienes objetivos, tienes que decidir, tienes que compartir entre los cuatro que hacéis. O sea, casi estás, oye, quitamos al director industrial y al encargado. Pues delante nosotros, cuando tenemos un problema, le decimos a él. Claro que lo sabemos hacer, pero el problema ya está, oye, tenemos que hacer, oye, esto antes había que decirle a Ivonne. Ahora Ivonne no está, ¿qué hacemos? Bueno, ya quizás hacer un poco al coco ya. Bueno, a ver, creas una organización que casi te obliga a la creatividad, que te obliga a pensar, que te obliga a compartir. Si no, no, voy a hacer un curso de trabajo en equipo. Vuelves, voy a hacer el curso de la semana, cuando vuelves, todo igual. Depende en qué mesa estés, pues trabajo a cumplir. Joder. El jefe que casi no te ha preguntado, oye, ¿qué has aprendido en el curso? Pues no te manda para cumplir los horarios y que tengas el 2% de formación y tal. Si la relación no cambia, ¿dónde metes tú tu creatividad? ¿Dónde metes tu trabajo en equipo? Si la relación no trabaja así. Pero se van a hacer cursos de creatividad, se van a hacer cursos de comunicación, que también los políticos van a todos a Suecia, a Finlandia y por ahí. Habéis hecho la prueba y les preguntan a los políticos, ¿a qué has estado en Finlandia? Dice, sí. ¿A qué has estado en Estonia? Dice, sí. ¿Y qué habéis hecho al cambiar? Joder, es que es tan difícil porque claro, luego vuelves aquí y tal. No hay uno que no haya visitado que Finlandia, Suecia, a los temas sociales, los temas educativos, los temas de enseñanza y demás. Ah, pero si luego no está la tubería abierta cuando vuelves, ¿qué haces tú con esa frescura que traes? Si eso está todo armado. Hay que desarmar la organización. Y que, pues, que fluja, que fluya. Nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque es que estaba la estructura fija, estaba el modelo imperante, estábamos en la cultura de la legitimidad, del de arriba, de tal. Y nos cuesta. Y así todo, mejoramos el 50% en 2 años, joder, si me llega a costar. Si cogemos a los niños esto de la creatividad que empiezan ahora y los cogemos después que están dispuestos a eso, sería una locura. Bueno, pero es que tienes que ser con los que están, unos con 62, otros con 25, otros con 30 y en el modelo imperante. Y así todo, fijaros lo que hacemos. Pero no es diciéndoles, no es mandarlos a cursillos, es diciéndoles, oye, mira, ¿sabes lo que hay? ¡Pum! Te tiras de la chalupa, apartas la chalupa y le dices, amigo, o nadas o te fastidies. Joder, esto, me ha dicho no sé cuál, y al todo el mundo dice, joder, pero la carpinterías, qué no sé cuál, qué tal. Pero es porque crees en las personas que sabes que se va a ahogar. Le das una oportunidad, le haces pensar, le haces comunicar, le haces decidir, unos más, otros menos, pero has confiado en él. Has confiado. Marcar. Hace 40 años que donde yo estoy no se ha marcado nunca. De 40 a 45. Donde estamos marcados, cuando yo he tenido responsabilidades, jamás en la vida. Hace 35, 40 o 40 años. Jamás, cuando he tenido responsabilidades. Los mensajes van cambiando, la confianza es esto, es lo otro, y poco a poco vamos cambiando. Pero rompemos las estructuras. No va tanto por ahí. Pero los puestos de valor, quiero decir, de responsabilidad, porque seguro que en cualquiera de estas organizaciones ha habido pues un director de marketing que lo ha hecho mal, que al final tienes que tomar una serie de responsabilidad de decir, bueno, pues hay que poner a otra persona. Se toma colectivamente, apoyáis vosotros a la organización. Sí, pero cuando cambiamos a una persona, porque otra de las cosas que hay que hacer, nosotros trabajamos en equipos así. Uh-huh. Esto es un equipo. O aquí hay dos equipos, lo que sea. Entonces los equipos eligen a sus líderes, imagínate. Y efectivamente las personas pueden no estar en su sitio adecuado. Pero la función de quien coordina, la función del líder es saber esta persona, si en vez de estar aquí, tiene que estar aquí. Esa es también una función. Hay personas que aquí están muy incómodas, que no van, les pones aquí y van de maravilla. Y van de maravilla. Pero por eso hay que conocer, hay que estar cerca y hay que intuir. Pero también hay que dialogar. Pero no es, va mal. La pregunta es, ¿con algo va mal saber de quién es la culpa? ¿En el modelo este? De este. Siempre, 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 siempre es, siempre es. Luego, porque siempre es y así lo ven los demás. Y así lo ven los demás. Aquí resulta que ellos mismos te pueden decir, es que no encaja, es que no le va, es que no se preocupa, es que no sé cuál. Pero vamos a ver por qué. Porque igual resulta que hay una cosa de menos responsabilidad, porque es de menos en el sentido de que es de menos tensión, de menos a corto, de menos a tal, y es cómo vas encajando el puzzle. Pero ¿por qué? Porque no vamos a echar a nadie. Y entonces, y el que no funciona, esta es la pregunta ya de en los últimos 40 años, 7.500 euros. Pero como no es de apuro, ya se nos va el tiempo, ¿con qué haces con el que no vale? ¿Qué quieres decir del que no vale? ¿Cómo pones la altura? O sea, ¿quién es aquí el bajo del alto? Si yo tengo 1,95, sois todos bajos. Si tengo 1,50, sois todos altos. ¿Quién es el que decide? ¿El que es el jefe? ¿Aquí quién decide? Los compañeros. La pregunta entonces es cómo conseguimos sacar lo mejor de él. ¿Por qué? Porque sabemos que somos todos diferentes. La pregunta es, yo voy por las calles, salimos a la calle, yo no veo nunca niños tirados por la ventana, ni maridos.
Mi marido. Oye, ¿estás contenta con el marido? Y hay días que lo tenéis por la ventana 7 veces. Cuando alguien va mal, como es un obrero, o es un director industrial, me da lo mismo, un director de marketing, como tú dices, a la calle. Bueno, habrá otras razones, habrá que ver, habrá que analizar, porque a veces cuando entras por un día, y hablas con mucha gente, te ves que lo que tienes son problemas tal. Y luego hay los típicos malos. Es que este es retorcido, este jodido, ¿de por dónde habrá salido para ser tan retorcido? Bueno, pero es la campana de Gauss, porque dices, el de enfrente tendrá otro como este. Luego desde ahí tenemos que competir. Otra cosa es el que roba, otra cosa es el que machaca, otra cosa es el que tiene maldad, como se suele decir, el que tiene dolo, por excepción, ¿no? En términos. Entonces, pero es tan difícil llegar ahí. Pero cuando esa puerta la tienes cerrada, la puerta de la expulsión, la tienes cerrada, las posibilidades son tremendas. Entonces vas agotando caminos hasta que eso no llega. Y si no, estás siempre controlando, siguiendo, mirando, este que hace, el otro que hace, y ahí las energías se van. Cuando eso sabes que no es así, te tienes que dedicar a otras cosas. Entonces, otra vez, por uno que va mal, yo digo, ¿cuándo? Es que donde yo estoy hay un 3, un 4, 5%, es la de Dios, por eso no hay quien pueda. Y yo le pregunto, ¿por qué no hablamos del otro 95% si quieres? Y luego hablamos del 5%. Esta tendencia que tenemos, ¿no? Tienes en el ojo para resaltar lo que tienes ahí, no sé cuál, coño. Dime que estoy bien peinado, dime que estoy moreno, dime que estoy guapo y tienes aquí un moco. Bueno, pues ya le dirás luego lo del moco, coño, pero ya, lo primero que me dices lo del moco, pues estamos pillados. Pues tenemos tendencia a sacar lo peor. La pregunta, ¿y el 95%? ¿Y los que funcionan mejor? ¿Y los que crecen tanto que hacéis que mejoréis el 51%? Coño, no me pregunta nadie por eso. Oye, joder, qué maravilla, ¿no? Estará la gente súper encantada habiendo mejorado no sé cuál, ¿no? La pregunta es que no va a decirte nada, lo has hecho bien preguntar, ¿qué coño? Igual que otros quieren hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que no hacen? ¿Qué pasa con los que no sé cuál? Pues no, los 3%, pero como es la campana de Gauss, ¿no hemos hablado de la campana de Gauss? No. Es fundamental la campana de Gauss. Para que pues, leer nuestras cosas es fundamental. No, pero es que esto vale para la vida también, ¿no? Para los vecinos, para los amigos. Vamos a ver, los amigos, la cuadrilla. El típico tío que nunca pagaba nada. Ya lo sabes, si bien, ¿lo echamos de la cuadrilla? No. El típico tío, tía, que siempre llega tarde. Si siempre va a llegar tarde, si yo estoy viendo que hay uno que sigue que siempre llega tarde, y es encantador, ¿lo va a echar de la cuadrilla? No. Porque tiene otras mil cualidades. Pero siempre llega tarde. A que llega tarde, y llega tarde. Pues como llega tarde, y no hay que lavarte, y está hasta el protocolo que lo hace, que le den por el salga. Aquí se queda, nos marchamos y que busque otra cuadrilla. No. No. Entonces hay que ver de cada uno cuáles son esas habilidades que tiene, esas cualidades y esas actitudes que tiene. La trainera. ¿Cuántos son? 7, 9, ¿cuántos son la trainera? 9. 13. 13 y el patrón. 13 tíos. ¡Guau! Dale que te pego, dale. Y un tío aquí con el palo. ¡Yopa! ¡Yopa! Joder tú. 13, dale que te pego, músculo, sudado, y el otro. ¡Yopa! ¿Quién es más importante? ¿Los 13 o el del yapa? Pues parece que sin el del yapa no hacemos nada. Y cuando él llega allí, hace así con el cacharrito, y si lo hace y no lo hace mal, la fastidia. Aparentemente, oye, aquí no hacemos todos el mismo esfuerzo, ¿eh? Este va a ganar la décima parte, porque el esfuerzo lo hacemos los demás. No, el yapa de este, yapa, resulta que es fundamental. Tan fundamental que lo repite cada 15 segundos. Entonces, joder, ¿cómo es posible aguantar a este tío 20 minutos con el yapa? Pues fundamental. Sí, pero si uno de ellos no rema... Vamos. Si uno de ellos no rema... Paramos cuando hayamos llevado, hemos quedado los cuartos o los quintos y nos queda la semana de entrenamiento. Y vamos a ver cómo mejoramos el cuarto o quinto. Porque ganar baja en alumno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos frustramos? ¿Nos latigamos? ¿Nos hacemos resecuar? ¿O simplemente mejoramos? Mejoramos y dialogamos y tiramos. Y, porque claro, le puedes echar ese, vete. Y no, que viene a remamica. Ayer, además ayer, te vi pillar fumando y te colgó a la calle y traemos a otro. ¿Y esto otro será mejor? Otra vez a empezar. Y entonces no es el tal. Y mientras tanto, otros van, otros vienen, otros suben, otros hacen, otros pasan, y tú una pelea interna. Son problemas. Cuando nosotros nos vienen, o cuando vas a charlas, vamos a jugar, ¿cuáles son los mayores problemas que tienes tu organización? Personas. El 95% te dice el mayor problema es personas. Lo expresa así, luego empiezas, no, la relación, es que la gente no tira, es que no hay cadena de mando, es que los jefes tampoco hacen igual, pero al final las relaciones, esta manera de llamarlo tendría que decir más las relaciones que dicen las personas.
ni es la exportación, ni es la innovación, ni es las herramientas, ni la tecnología, son las personas. A ver, curso y quinto de qué. A ver, todavía es joven, es de hace poco. Ya no tanto, pero bueno. No, pero ¿en qué curso, cuál es el curso cuarto, quinto y de qué carrera que se habla de eso? Nada, pues como se habla, un niño tiene 12 años del cuerpo humano, tiene ahí 4 páginas del cuerpo humano, le enseñan esto y dicen, no, anatomía ya se estudia en no sé qué, con 13, 14 años, el tercero, cuarto, quinto. Y ya saben, ¿qué sabemos de eso? Pues, este es nuestro cuerpo, es lo único que tenemos para toda la vida. No sabemos casi nada de él. Entonces, ¿qué sabemos de las personas? ¿Qué sabemos de sus emociones? ¿Qué sabemos de sus sensibilidades? ¿Qué sabemos lo que es sumar? ¿Qué sabemos lo que es ilusionar? ¿Qué sabemos lo que es liderar? ¿Qué sabemos lo que es mejorar? No, control, 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 herramientas, 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 herramientas. Ahí no tenemos que dar el cambio. Las joyas que tienen son eso. La herramienta la compra cualquiera. Y a los compran está obsoleta. Una persona, cuanto más hace, cuanto más se involucra, cuanto más experimenta, más conocimiento tiene. Más, más, más. Yo suelo decir, yo prefiero 7 personas, si sienten, piensan y hacen, seguiré con ellas. Si tengo 7 que solo hacen, me interesa un robot. Y ahí viene la robótica, viene nuestra herramienta, viene su parte, porque tengo obreros, porque tengo mano de obra, entonces tengo coste. Si me tienen el coste, tengo personas capaces entre los 4 de mejorar el 40%, capaces entre los 4 de cumplir el servicio, capaces entre los 4 de dar ideas, capaces entre los 4 de comprometerse con tal, yo ahí no puedo poner un robot, porque ese robot no va a cumplir lo que hacen sus 4. Entonces las cosas cambian. Pero claro, si nunca lo has hecho, no crees en las personas, si crees en esto, solo imaginártelo, pues si pasan con los muchachos de 25 años, otro. No puedo ni imaginarme. ¿Cuándo se hace eso? Pero si tú te crees capaz, porque todo en el fondo crees que somos únicos, que somos buenísimos, que somos inteligentes, que somos responsables, que somos todos, dices, si son o consigo que sean, como yo que me creo que soy la leche, entonces, ¿lo puedo conseguir? Pues yo soy una estratosfera, soy un tipo, una tipa única, un ser único, que son salvos a todos los demás. ¿Lo podría conseguir? Lo podría hacer. Porque está claro que las personas sacamos lo que sacamos, la parte física y sobre todo, además es que prácticamente está todo montado para que sea así. Hay unos pocos que tienen que pensar, que piensan poco porque están con el día a día controlando lo que pasa, con lo cual están con el cliente y no con lo importante. Frases muy repetidas, pero que el propio sistema te hace salir, que te cuesta mucho salir de la rutina del urgente. Claro, porque es la propia organización te cuesta salir. Y ahora lo reconoce, es que tenemos que dedicarnos a lo importante, tenemos que tener tiempo para. Pero como que el día a día tienes que estar a todos los detalles, porque los demás te salpican para arriba todo lo que pasa, entonces no tienes tiempo. Yo me voy a poner una medalla, pequeñita, que sea. Yo soy de soporte, porque cuando estamos tan lejos de Bilbao, pues. Yo tenía 3.000 personas, 9 fábricas por el mundo y me aburría. ¿No me creéis? Pues mal hecho porque no suelo decir mentira, pero no tenéis por qué creerme. Y me aburría. Daba charlas, cuando llevaba con la gente, aquella que venía me liaba con él, aquel que me contaba, me aburría. Y eran 3.000 personas, que habíamos crecido en 6 o 8 años, por lo tanto bastante al pimpín, y ya no sabía qué hacer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y claro, y creciendo, y estudiamos en Harvard, siendo el mejor de todo, los mejores premios, los mejores condecoraciones de todo, tenía Ibiza. Y aquí el de barbas se aburría. Algo tiene que haber que funcionar de otra manera, ¿no? Porque si no, si te salpica todo, de 8 países, o de 8 fábricas, de 4 continentes, y gente viajando por 60 países, es igual, pues como iba de viaje una semana, no me sonaba el teléfono toda la semana. Me había dicho prohibido llamarme, pues ya sabían que no tenían que llamarme. Por Chile. Seguramente lo iban a preguntar, tenían la respuesta. Pero como lo sabían que no me iba a gustar, no me llamaban, no me hacían la pregunta, se la contestaban. Con lo cual, crecían. Con lo cual, crecían. Porque decidían. Yo había dicho aquí, para mover un papel, aunque esté en casa de Dios, ¿eh? Me llamáis. Como me llamáis, ni de coña me llamáis por teléfono. No sé si lo dije alguna vez, tenía que decirlo, ya sabían. Ya sabían que no me gustaba, porque además yo quería que ellos decidieran. Que no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque nos queda muchos años por delante. Si nos queda muchos años por delante, tendrás que equivocarnos. Y así absolutamente todo. Pero eso es confiar en las personas.
Están todos hipnotizados. Están todos como era dicha casa, porque va a haber una ronca. No tenéis casada, de verdad. Una pregunta. Estos sitios hay que venir con la pareja. Personal, ¿a ti te gusta el poder o cómo definirías el poder que tú emanas? Es decir, un poder como policía puede tener, por ejemplo, no un político, pero sí un banquero, como un botín, ¿no? Y que está remando en esa barca que es la sociedad, y es el que se está haciendo la reja. ¿Cómo tienes el poder? ¿Cómo tienes el poder? En las relaciones. Vamos a ver. El poder es una cosa y la autoridad es otra, pero si yo quisiera poder, pudiéramos poder, tienes que montar una relación al uso. El líder es líder, a mí de las cosas que más me gusta del líder es líder, y los demás tienen que ser líder. Entonces, los demás decidirán lo que no sé, pero yo no. Yo quiero estar encima, ni estoy encima, yo os he demostrado cómo no estoy, y cómo se hacen las cosas, y cómo estoy lejos, y cómo crecimos, y cómo no sé cuál, y cómo estamos por el mundo, y no había que estar presente. Y luego, no sé qué es el poder. Yo creo que el poder corrompe. Yo creo que el poder corrompe, siempre. Siempre. Me da igual que sea de derecha, de izquierda, hacia adentro, de lo que sea. El poder, para mí, por principio, corrompe. Es el mayor mal que tenemos los humanos. Por un lado, cuando llegaste el poder, estás pillado. El éxito. Que te guste el éxito está bien, porque te levanta la mano al que no le gusta el éxito. El éxito te gusta a todas las personas. Pero el éxito, te gusta el éxito cuando tú participas del partido, aunque no hayas metido el gol. Pero tú sabes que es fundamental haber ganado ese partido entre todos. El que mete el gol encima de haber ganado el partido tiene mucho más éxito. Aparte porque se lo premian, sale más en la prensa, luego igual le dan el pichichi, no sé cuál es más. Pero si tú eres parte del éxito, también tienes éxito. En una organización piramidal es muy difícil que el 70, el 80, el 90% de las personas sientan el éxito, que se sientan actores, que se sientan protagonistas, con lo cual, ¿qué hacen? Que a veces se alejan más de lo que pasa en el día a día, a veces se sienten más horario, a veces se sienten más pensando en sus problemas, cada vez más. No sé si viene eso del poder, pero el poder, la palabra poder es cuando tú decides, cuando tú solo nos importa. Nosotros hacemos, ahora dice 12, 14 asambleas, lo haré 40, asistiré a 40, 50 asambleas cada año, todavía ahora. Habré hecho más de 800 asambleas en mi vida, 1000 asambleas en mi vida, en 4 continentes. Entonces, si esto quisiera el poder, no vamos a hacer por votaciones, no vamos a hacer por no sé cuál, ¿no? Tomamos decisiones, decidimos, no perdemos el tiempo, a veces salen cosas muy peregrinas, hay discusiones muy largas y muy no sé cuál, pero que siempre pensando en largo plazo. 3 y 4 horas en una reunión, 40, 50, 80, 100 personas que hemos dejado de trabajar, que nos hemos sentado a discutir, que no sé cuál. Bueno, si tú quieres decidir, ¿para qué montas ese ciclado, ¿no? El poder es mal consejero, es peor que el dinero. Poder y dinero mejor nunca, ya te vendrá. Yo, como soy de la tierra, soy un enamorado de la siembra. Yo disfruto en abril y mayo como un perro con lombrices. Voy a decir otra cosa con lombrices, pero no sé quién es el perro con lombrices, pero bueno, es una frase que me gusta de la manera también. En la siembra, ya coger tomates y tal, ya me gusta, pero es sembrar. Preparar la línea, jugar la tierra, lo muevo con las manos, estoy descalzo, o sea, cual, pongo una fila de tomates, 8 tomates, me lleva 2 horas, y joder, lo tendrías que vivir de esto, estás pillado. Si llevas toda la tarde expuesto 14 tomates y 6 pimientos, sí, pero claro, está uno en una distancia de 8, mismo cada uno hago eso igual, lo muevo con las manos, si entra alguien burla a no sé qué, disfruto con la siembra. Y la cosecha ya vendrá, este año ha venido, un mes y medio más tarde porque toma la primavera, pero acaba viniendo, si un año que viene vendrá el doble. Entonces, ¿con qué disfrutamos? Con la cosecha, con la siembra. Algunos no me entienden cuando hablo de siembra. No me entienden, porque te han educado al coste, al resultado a corto, al rendimiento tal, a ir a un país y triunfar, a ir no sé qué demás. No, cuando tú vas a un país como nosotros íbamos, no, yo jamás he hecho un plan de viabilidad, jamás en mi vida. Entonces, 8 fábricas por el mundo, hemos invertido no sé cuántos miles de millones de mi vida, jamás he hecho un plan de viabilidad, porque me están sacando la foto del pasado, y no me interesa el pasado. Algunos hacen eso y con eso deciden, y luego se dan los tortazos. Porque no tiene que ver, ¿por qué hay tanta gente con pabellones recién hechos? ¿Por qué tanta gente que ha ido y ha abierto fábricas, no sé qué? Porque hacía, pues con la curva de los últimos años, los últimos 5 años, el 4, el 5, el 6, 7, el 8, crezco, luego compro un terreno más grande, hago un edificio más grande, voy a emplear el pabellón, voy a comprar las máquinas, me monto en México, me hago no sé cuál, viene la crisis y te vas al carajo. ¿Por qué? Porque lo he hecho en base a las tendencias. Lo he hecho en base a las tendencias. Y si encima, como nos han educado a apalancarnos, que algunos sabéis lo que es apalancarse, es meterte en créditos para hacer lo que vas a hacer. Con lo cual, te pilla apalancado, que es que te pilla aquí arriba, y te hace así, te pegas un tortazo del carajo, que te ha pillado aquí en la palanca de arriba, y te das un tortazo del carajo. Cosas que hacemos nosotros, que estamos aquí, nosotros invertimos 2/3 de lo que ganamos.
nunca invertimos más de lo que ganamos. ¿Os suena algo de lo que está pasando estos días, estos meses, estos años, con tanto caer? Si en vez de estar apalancados con los bancos, haciendo sus manejes y sus negocios, nos autofinanciamos y dejamos siempre algo en la hucha para lo que pase, para los mayores, para lo no sé qué, pues resulta que, y alguien diría, pero iríamos más lentos con tu modelo que generas el 1 o el 2, con nosotros que generamos el 8, el 10, o el 12, o el 15, o el 20 de cash flow, ¿cómo entendéis? Que es de resultados, que es de retorno de, que es de no sé cuál, no podemos permitir invertir el 2 tercios de montar fábricas por el mundo y seguir teniendo la lucha llena. Pero cuando no generas, encima crees que tienes que crecer, que hay que ir salir fuera, que hay que exportar, que hay que comprar tecnología, porque es lo que te dicen los gurús, todos los días, y dices, oye, con este balance, 2 millones, 1 millón, 3, vale, sí, se hipoteca esto, firma esto, lo otro, y montamos aquello. Cuando viene mal, te ha pillado. Si lo sacarías de tus fondos, no te pasa eso. Pero dicho así, suena a burrada, de escuela de negocios o de universidad de empresariales, como que se borra. Si lo que estoy diciendo es que como ganamos tanto, podemos invertir encima guardar. Por eso yo digo que es más difícil perder dinero que ganar. Llevo 35 años diciendo, ¿no? Es que no sé lo que es perder. No sé lo que es perder, porque con todo Dios con ilusión alrededor, perder es casi imposible. Luego invierte de esa manera, crece de una manera sólida, y si pasa algo, mete con el 80-20. Tú nunca arriesgues el 80 para quedarte con el 20. Arriesga el 20 porque, aunque lo pierdas, no pasa nada. La madre, que nosotros llamamos, yo le llamo la madre, la organización, seguirá estando ahí. Pero cuando inviertes lo que no tienes, en un mundo que es absolutamente impredecible, ahora y siempre, porque también antes la moneda, la competencia, el no es igual, el producto, un error, un no es igual, o el barco que se te hunde, un seguro que no tienes, tienes mil cosas por las que te puede ir mal. ¿Ocurre todos los días? No, pero te puede ir, pero es casi hipotecado tu futuro. Saca de la tierra lo que tienes, saca de la bolsa lo que tienes, invierte lo que tienes. Entonces no nos puede ir mal así, no podemos tener ni conflicto interno, ni apalancamientos, ni no sé cómo. Simplemente esas inversiones, que sea de dentro, que sea 2/3 para exportar. Y encima hacemos otra cosa, 1/3 para invertir en el país. Si en el país no hay ideas, si en Euskadi no hay ideas, entonces salen fuera. Si hay ideas, las primeras inversiones las del país, y segundo las de fuera. Y si no invertimos aquí, podemos invertir allí. Y si no hemos invertido este año, se acumula para el que viene. Pero siempre 1/3 a la lucha. Y así llevo 24 años haciéndolo desde que empecé en Eriza. Y los que estamos ahora, también lo hacemos. Cuando piensas ahí fuera, tiene que ser con lo que generas. Todas las veces inversiones importantes con lo que generas. Con lo cual, si depende de los bancos, y vas a crear disgustos, no tienes nada de que arrepentir. Pero genera. Genera. Que puedas. ¿Os parece que por una cuestión de tiempo hay más preguntas? Había una pregunta. Tenía una, pero vamos. Es que la gente la pueda hacer. ¿La profe? Hacemos una pregunta más. Buscaremos otra oportunidad, si no, habrá otro foro, pero ahora hay. Yo creo que tenemos que dejarlo. Sí. Sí. Yo voy a cenar, no voy a cenar en casa, ya no ceno, a mí me da igual ya, porque ya, cuando llego más tarde de las 8:30, no me dan de cenar. Bueno, ha sido un placer, gracias por la oportunidad.